Formulita. Ángulo de un polígono. La formulita la podrías apuntar en un papel que se llama formulario, que hay que estudiar sin saberse para el examen. La suma de todos los ángulos de un polígono, donde n es el número de lados, es n menos 2, por 180 partido n. Aquí dicen que suméis los de un octógono. Un octógono tiene 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo todas las figuras, todos los polígonos regulares los puedo dividir. ¿Sí o no? En triángulo. ¿Y cómo calculo yo la suma de todos los ángulos estos? ¿O puedo usar la fórmula del tirón, no? ¿O qué? Sería 8 menos 2 por 180 partido 8. Del tirón, ¿eh? 135. Entonces cada angulito de esto mide 135. ¿Cuántos ángulos como ese hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque es un octógono. Entonces la suma de todos los lados será 8 por 135, que es 1080. Y esta fórmula lo que te da es el lado, ¿no? Entonces la suma de los lados sería siempre, la suma de los ángulos sería n menos 2 por 180. Esto es la suma de todos los ángulos. Una fórmula bastante fácil de aprender. N menos 2 por 180. Otra cosita.